Aló. Aló, buena. ¿Estás fío por ahí? Es ella que habla. Oye, fío, pero tú eres bien bochinchera, pana. ¿Qué pasó? Oye, me puedes dejar el bochinche que tengo con la cuestión esa de la mujer de Carlos ahí. Tú estás en la ventana ahí parada chequeando y mirando todo lo que pasa. ¡Mire, coño! Y te voy a chotear con la policía porque tú mandaste que vea el apartamento ese para cobrar el seguro. ¿El apartamento mío? Para que lo sepa. ¿Ya yo cogí el seguro? Yo sé que sí. Y te van a dar por c***o porque tú sabes que te tienes que ir de ahí. Que me den bien duro, mi amor, porque ese c***o es mío y es que me está llamando. Y yo estoy bochinchando que siga llamando, que este c***o es mío. Y eso me lo puse a mí para sacar leche. Y lo bonito es que tú tienes el teléfono inalámbrico para pararte ahí nada más a brichar. No, yo cuando quiero hablar me llevo mi teléfono donde quiera. Para eso lo pago yo, coño, carajo. No me jodas nadie. Yo sé que lo pagas tú, pero deja vivir a la gente tranquila. Mira, tiene el pobre Carlos ahí loco ya. Ay, ¿para qué se mete con vida? El nene me está diciendo que está loquecita. No, usted está en incompetencia para ver cuál de los demás bochincheros más lengua suelta. Mira, buen desgraciado, para eso tú me despiertas. Que me iba a que fue Carlos que tú me coges el teléfono. No, no soy Carlos, no. ¿Y quién? No soy Carlos, no. Ojalá yo que Carlos hubiese sido para separar de él, para ver si me le curo en la casa, como él, ¿no? ¿Y quién te dio este teléfono? A mí me lo dieron el teléfono porque están hartos ya de ti. Te quieren sacar de ahí. Te queman el apartamento y como quiera no te fuiste. Pues dígale ahí que me quemó el apartamento para que venga y me queme las críticas. Que me falta quemarme. Tú vas a ver. Venga, síguese haciendo la paz. Tú, no. Pero es que no me dice quién que está hablando. No, yo estoy apure. Tú te vas a dar cuenta. El día que te coja a ti bajando el building ahí. Pues yo voy para abajo ahora mismo, ¿ven? A que, si vas ahora, te voy a tirar como otra lata de agua. Ahora mismo voy para abajo. Vamos, nos vemos abajo. ¿Qué no baja? Y voy a bajar en pante. Nos vemos abajo. No. Pero, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no bajaste? Porque me lo están mamando en este momento y no puedo bajar. No, tú lo que sabes, que ya no estamos cansados de ti. Espérame a las 11 ahí abajo para que... No, a las 11 no, yo lo que quiero que tú bajes ahora. Para que me lo mamen ahí también. ¿Aló? Baja. Yo quisiera... No te apures que yo voy a llamar a la policía ahora. Hijo, tu maldita madre, yo quisiera saber quién está bochinchando por maldito teléfono. Nosotros aquí lo llamamos a la policía y estamos cansados de ti. Ay, pues llámamela para que me lo mamen también, azaroso. Tú sabes que mi hijo está durmiendo, ellos tienen que ir a trabajar ahorita. No, pero tú no piensas en eso. Hotel Bochiche para la ventana 24 horas ahí. Esto, yo pago mi renta, coñazo. Vais a cingar, no tiene oficio. Tú el bochinchero es cobarde. Hijo de la semilla, mamá. Aló, buena. ¿Y si está ahí? ¿Quién la llama? Ponme el fiel a favor. Soy yo, mamá. Dime. Ah, me está cambiando la hora. Ah, ¿viste cómo te cogí? No, nos juntamos a la bodega en 5 minutos. Para que me diga lo que tú me vas a decir. No, oye, lo que te voy a decir, fiel. Déjame decirte una cosa. No te conozco ni me importa lo que tú estés hablando. Espérate. ¿Qué tú quieres con la esposa mía? ¿Y ahora cómo te quedó el ojo? ¿A mí? Ajá. Oh, pues yo soy un macho de hombre. ¿O habla? Y ese es lo que está ahí, un pariguayo, porque no te puedo controlar a ti. Carlos que lo está poniendo a llamar. Pero a Carlos yo lo voy a quedar atrás. Yo voy a ir de la mujer de ahí ahora para que tú lo metas. Oh, pero ya. ¿Aló? ¿Quién no estaba metida, mujer? Aquí, ven para que me tire el agua, que yo estoy aquí abajo, mamá. ¿O tú bajaste ahí? ¿Qué verdad tú dijiste que Carlos qué? Ven para que la mujer de ahí, tú no dijiste que la vas a dejar ahí. Óyeme, esto es un caíto, el vacilón de la mañana, yo soy Rubén. ¿Vacilón de la mañana? ¿Eh? Fior, sí. ¿Caíste en el vacilón de la mañana? Pues mira que no era ningún vacilón de la mañana, buen mamá. Usted no me está llamando de ningún vacilón, mi ellos no son ellos. Mi amor, yo soy Rubén del vacilón. Ningún Rubén, Rubén mamá. Te voy a poner el área mío para que se lo más ahora. Oye. ¿Aló? ¿Quién está llamando? Yo soy Rubén del vacilón, esto es una broma del vacilón de la mañana. Relaje, porque tú eres un amigo de ella, que la quiere vacilar. ¿Está bien? Y no la vacile hablando de otra gente. Pónmela ahí a ella. Porque tú hablaste de una gente que vive en el building y ahora ella me está esperando con un cuchillo aquí afuera. No joda. Aquí está ella plantada con un cuchillo y la mujer mía gritando allí. Si tú eres lo que he chupado algo, tú habla con ella, que venga, que ella te lo da, ella no tiene problema. Pónmela a ella. ¿Aló? Fior, mi amor. ¿Tú no sabes? ¿Tú no hay un maricón? Saca la leche, ven que yo tengo el diatrama, que ella la han dejado, ven. Óyeme. Ven, mamá, azaroso.